así es al sur. Pero yo creo que entonces todos nos podríamos ir juntos. Vamos, ya vamos. Ya tenemos fiesta. Yo soy Julieta Dobles, soy escritora, poeta y trabajo en la Universidad de Costa Rica en estudios generales. El 7 de octubre es la votación. Dale. ¿Por qué el Tratado de Libre Comercio es dañino? Hay muchísimas razones para eso, pero lo importante es decírselas a la gente y hacer que la gente se dé cuenta que el país, tal como lo conocemos, cambiaría para mal si se aprueba el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, todo el país como una sola voz tiene que decir no al Tratado de Libre Comercio. Yo me llamo Cecilia Amiguetti Prieto. Yo soy hija de Francisco Amiguetti, pintor, y de Emilia Prieto, luchadora, revolucionaria, pintora, ensayista. Yo también soy pintora, yo seguí los ejemplos de mi madre, de mi padre, y estudié artes plásticas. Y estoy aquí en Paso Ancho Sur, pintando un mural con el no al TLC, ayudándole al pueblo costarricense a expresarse, a decir lo que piensa y que es acorde con lo que yo pienso. Buenos días. Buenos días. Somos del Comité Cívico del Distrito del Carmen, de Cantón Central, pero ahora nos encontramos en Paso Ancho Sur porque estamos trasladando, ya cumplimos nuestra meta en nuestra zona, estamos reclutando fiscales, informando casa a casa, distribuyendo la película Ciudad del Silencio, y después trasladamos donde se nos ocupe. ¿La compañera? Sí, bueno, además de la Ciudad del Silencio, también estamos repartiendo películas como la de Costa Rica Sociedad Anónima, Oro por Cuentas de Vidrio, y pues en realidad la experiencia del comité ha sido como muy fructífera en tanto de recolección de dinero, recolección de panfletos, recolección de las diferentes, digamos, cuestiones informativas para poder darles a los de casa por casa, y ha sido pues toda una experiencia a nivel de organización. Es que lo que ha sido beneficio para todos y barato, convertirlo en un negocio. Pues la gente en realidad, lo que en grupo percibimos es que intuitivamente la gente está con el no. Lo que pasa es que hay una gran falta de información. Y por supuesto, la labor de casa por casa lo que ha permitido es armar esos argumentos de por qué decir que no, y en todo caso poder defenderse de las confusiones o las ambigüedades de los que están a favor.